Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak gezkoren amagozaren izan aurkezpen ekitaldi honetara. Guretzat, egun hau beti berezia da, batetik urte osoko lana, hemen jendaurrean aurkeztu dugulako, eta bestetik bebai jaialdiari nolabait hasiera ofiziala baten dugulako. Pena txiki bat ere badaukagu, berez, bueno, dan takizkizuen arrazoi gartik, jende asko ezin etorri izan da, pandemia gartik ez nahi dut, orduan peinatu bat ere badukago, baina ere pozik gaude, leku guztiak bete egin dirako, beraz, berriore eskerrik asko hona etortzagatik. Esker honekoak gara, eta jaialdia posibil egitu den babeste guztiei, da eskerrak ere eman nahi gerizkiege, hainbat dira, ba, hori da, kultur erakundeak, udalak, hainbat enpresa txiki, handi, beraz, hemen atzen duzkazue, jakina ez dut aipatuko, baina hori, gure ezkerrak eman nahi, genuke. Lebe baien, hola, bienvenidas, bienvenidos. Lebe baien, de tercera fila, a una persona que yo creo que conocéis todos, se llama Cristian Cayol. Cristian Cayol es un sabio de la fotografía, un excelente comisario. De hecho, él fue el comisario del festival, si no me equivoco, entre los años 2014 y 2017. Y no es que ahora sepamos mucho, pero entonces sabíamos menos. Y yo una vez, él no lo recordará, pero yo me acuerdo perfectamente, me atreví a preguntarle qué es lo que él consideraba un buen proyecto fotográfico o una obra artística de calidad. Y él, permíteme la confianza, Cristian, que es perro viejo y con su elegancia parisina, me respondió muy escuetamente algo así como: es un proyecto fruto de un trabajo honesto cuya resolución estética es satisfactoria. Es mucho, en muy pocas palabras. Yo me atrevo a añadirle, Cristian, que también son esos trabajos que te producen como una especie de emoción que te genera chispitas. Yo creo que todos sabéis de lo que estoy hablando. Y también ahora mismo estoy hablando de otro artista que expuso en esa foto, Marcos López, que es argentino, que tiene mucha labia. Él diría que tiene que ser un trabajo que te produzca una caricia en el alma. Digo esto porque hoy vamos a hablar de un montón de proyectos fotográficos. Son un total de 20, que son los proyectos que componen la programación artística de esta edición que inauguramos precisamente hoy aquí. Y yo creo que todos, si los miramos detenidamente, con un poco de atención, obedecen de alguna manera a estas ideas que he intentado explicar antes. Vamos a hacer este repaso de la mano de los artistas que han podido venir hasta eso, muchos no han podido venir, otros han enviado sus vídeos. Va a haber mucha información, vamos a intentar ser como muy ligeros. Nos espera horita y media intensa. A la mitad del evento vamos a proyectar, para hacer una pequeña pausa, una pieza audiovisual de Ana López, si no recuerdo mal, Ana Paz, perdón, que se llama Malditos. Es una pieza audiovisual muy cortita, de 5 minutos, que es del programa Soy Cámara, del CCCB de Barcelona. Y sin más, quiero invitar a John Artista, John, nuestro comisario, a que suba. Y le espera una hora intensa. Entonces, os pido un fuerte aplauso para darle el ánimo. Ya parte de mi, casi como de mi,
vida constante y algo que tengo que saber que siempre está ahí, en un sitio al que siempre tengo que ir. Quiero agradecer muchísimo la cercanía con la gente de Lecce y con la audiencia del festival. Thank you so much to all the international artists, creators, all the people who has come in the current circumstances. I know it's not an easy moment to travel, and I really appreciate that you have come to the festival. We are so happy to have you here. Nada, sin más, voy a empezar explicándoos un poquito qué programación hemos preparado este año, con muchísima ilusión y con muchas ganas de que la disfrutéis. Como veis, el tema para este año es compartir, que es una palabra que incluye muchísimas o bastantes acepciones, que podría ser, por ejemplo, participar o repartir, distribuir, entre otras, pero lo que sí que creo es que todas ellas forman parte de alguna forma del ADN de Lecce Foto, ¿no? De lo que el festival ha estado haciendo durante estos 15 años, ¿no? Es una edición muy especial, cumplimos 15 años, que es mucho tiempo para un festival de fotografía. Entonces, la primera idea, ¿no? de elegir este tema era justamente ahondar y subrayar que eso es lo que queremos hacer, lo que hacemos en Lecce Foto, que es invitar a la participación, a partir de distribuir, básicamente compartir imágenes con el público del festival, con la gente de Lecce, para invitar y ofrecer una posibilidad para reflexionar de forma crítica, de forma abierta y de forma libre en torno al mundo de las imágenes, ¿no? Y ese es el primer punto de partida. Después, obviamente, toda esa conversación se da en un contexto y en un tiempo muy, muy específico, ¿no? En un tiempo en el que creo que cada vez somos más conscientes que nuestras experiencias individuales, colectivas, familiares, si queréis, de barrio, de pueblo, de ciudad, de país, incluso de continente, de planeta, cada vez están más interconectadas, interrelacionadas, ¿no? Esa sensación de relación y de interdependencia creo que se ha hecho cada vez más consciente, sobre todo en los últimos años, en los últimos dos años, debido a la pandemia, ¿no? Como eventos han acabado convirtiéndose en globales, ¿no? Entonces, esa concepción de relación, de compartir con los demás, de cómo nos situamos en relación a los demás, es fundamental también para esta programación. Pero el punto de partida para eso, para nosotros, y siendo Lecce Foto, que creo que una de sus señas de identidad es que es familiar, internacional y local, lo importante era arrancar esa idea de compartir y de relacionarse con los demás desde Lecce, ¿no? Desde donde hacemos el festival, un lugar muy especial y muy concreto. Y por ahí queríamos empezar con proyectos, con trabajos que se han realizado aquí, ¿no? y que muestran y que comparten qué es Lecce a audiencias, a gente de otros lugares, ¿no? Y ese es como el punto de partida. Para eso quiero empezar a hablar ya del primer trabajo, y de hecho quiero invitar también a la primera persona a subir al escenario,